¿Se altera mucho? Sí, bastante a veces. Pero igual lo queremos castrar porque tiene un tumor, parece. Bueno, te agradezco. No, por favor. Muy bien, ¿qué tal? Buenos días, señora, ¿cómo le va? Bien, buen día. Cuénteme un poquito, ¿a quién viene? A castrar a la gata. ¿Cómo se llama? Cleopatra. ¿Cuánto tiempo tiene? Un año y medio, más o menos. ¿Y cómo estaba últimamente? ¿Está bastante...? No, perfecta, pero bueno, aproveché que está acá cerca de casa y la vine a castrar. ¿Ella es la mascotita de la familia? Ella es la única mascota de la familia. Y no queremos más crías, así que hay que castrarlos. ¿Qué notó? ¿Intuye, no? ¿Intuye algo? Sí, sí, nunca salió así en un aparato de esto, así que bueno, nada, está rara y aparte hay muchos perros nerviosos, sí, lo siente, lo presiente. Hay que aprovechar esto. Aprovechar este momento, sí, está bueno lo que hagan de la municipalidad, está buenísimo. Así que hay que aprovechar y castrar a todos los animales, así no hay tantos bichos por todos lados. La verdad que lo tienen que hacer por todos lados. Bueno, le agradezco. No, por favor, gracias a ustedes. Muy bien, seguimos recorriendo. Señora, ¿trajo a alguien a castrar? Sí, dos perros. ¿Cuántos perritos? Dos. ¿Viene de lejos? No, de acá de Bella Vista soy. ¿Qué tiempo tienen los perritos? 9 meses. Muy bien, se alteran mucho, ¿no? ¿Cómo? ¿Van alterados? Sí, bastante. Por eso, ¿no? Aprovecha este que es gratuito. Sí. Tiene que ir a un veterinario, es imposible. 2.000 pesos sale la castración en veterinario. Una locura. Está como para gastar dos. Muchísimo. No se puede, no. Muy bien, seguimos. Aquí estamos con un gatito también. ¿Qué tal? ¿Cómo es tu nombre? Camila. Camila, ¿cómo se llama? Negris, una hembra. ¿Cuánto tiempo más o menos tiene? 6 meses. ¿Y cómo decidiste venir acá? Con mamá, porque queríamos castrarla antes de que estuviera en celos. Se ponía muy alterada, ¿qué hacía? No, ella no hace nada de eso, solamente se quedaba quieta, pero antes de que se pusiera en celos quisiera castrarla, para que no quede embarazada, nada por el estilo. Claro, para que no tener tantos gatitos, ¿no? Sí, ya tengo suficientes. Muy bien, ¿cuántos tenés en tu casa? Tengo 2 gatos más grandes y después los demás son 2 perros, 2 perras. Y aprovechan este operativo importante que es gratuito, ¿no? Sí. Si hay que ir a la veterinaria, es muy caro todo, ¿no? No solamente caro, como están ahora las cosas, sino que también es demasiado, como que más tiempo y todo.